Hola amigos suscriptores, por acá nuevamente compartiéndoles, dándoles a conocer muchos negocios, mucha gente que está con ese emprendimiento, con esa labor, buscando ese sustento para sus familias. Invitamos a todas esas personas para que vean este video, lo compartan y le den like y se suscriban a mi canal de YouTube. Todo lo emprendimiento, mire la gente haciendo ese esfuerzo. Aquí estoy en compañía de Lina Torres, ella me acaba de confirmar el nombre. Lina Torres, observen ahí, ella sacó un puestico de venta de arepas. Qué bonito eso, qué es hermosa esa labor lo que está haciendo ahí. A ver, Lina, háblenos de esa labor que usted ofrece. Yo ofrezco ahorita, estoy haciendo las arepas y todo eso para poder sacar adelante a mi proyecto, pues ya que estamos en una situación muy dura y pues para no ponerse a hacer uno nada malo, entonces toca sacar las arepas, ofrecerlas y vamos hasta adelante. Bueno, Lina, ¿usted de qué parte del territorio nacional es? De acá, Armenia. De acá, Armenia. Ah, qué rico, tú eres cuyabra. Sí, señor. Ve, amigos, una cuyabra más de acá de nuestra ciudad capital, Armenia, Quindío. A ver, la joven allá, unas palabritas para la cámara, háblenos de... ¿Qué nos puede decir ahí? No, que vamos a sacar arepas por la mañana y por la tarde arepitas con carne asadita, con queso. Ah, bueno, otra cosita muy importante, confírmeme bien la dirección de acá, por favor. Manzana P, casa 15. Manzana P, casa 15, barrio El Recreo. Bueno amigos, ya saben, Manzana P, casa 15, barrio Recreo, para todas esas personas que no ven, que se enteren, por favor, que no saben, entonces aquí encuentran la arepa asada, vea, qué rico, ahí está el asador, vea, el asador. Me decía que carne también, ¿no, Lina? Sí, señor, por la tarde carne. Por la tarde carne asada nomás, con arepa. Con arepa y queso. Arepa con queso. ¿Qué más, otra cosita, Lina? A ver. Pues ya más adelante ya le sacarán las empanadas y todo, pero entonces apenas estamos empezando porque apenas lo estoy sacando hoy, entonces a ver si la me estoy dando a conocer. Ah, bueno, Lina. Lina, la invito para que se suscriba a mi canal de YouTube, Afilados Gemay Comunica. Queremos darle a conocer a toda esa opinión pública y toda esa gente que nos ve por este medio de comunicación que esto es de emprendimiento, esto es una labor, esto es un esfuerzo que la gente está haciendo porque hay mucho desempleo. Excúsenme ahí que me bajo el tapabocas para que se pueda escuchar mejor el audio. Estamos aquí en el barrio Recreo, aquí sobre la avenida principal. Estamos cerca a la Plaza de Toros, a la vieja Plaza de Toros. Vea, ahí está el punto exacto. Observen aquí la casa, la avenida Ayala que conduce todo esto, lo de los camellos. Esa es la dirección al Recreo, la Unión, toda esa vía por allá. Entonces, Lina, por favor, despidámonos de la gente. Díganle a sus familias, a ver, dónde están, en cualquier parte del territorio nacional, en otra ciudad. A ver, envíenles un saludo muy especial a toda la familia, primos, tíos, hermanos. A ver, ¿quién más por allá? A ver. A ver, le envío un saludo a mi abuela y a toda mi familia que me encuentra en Bogotá, que los quiero mucho y acá estoy surgiendo adelante, ¿eh? En Bogotá, Cundinamarca, ¿no? Sí, señor. Solamente en Bogotá. Sí, ¿no? Señor. Bueno amigos, ya saben, vea, Lina por ahí tiene familia en Bogotá, en nuestra capital Colombia. Entonces, a todos ellos un abrazo, las familias, todas estas personas. Y por favor, compartan, denle like, no se les olvide, suscríbanse por favor. Preciosa, despídase ahí para... Hasta luego. Bueno, que estén muy bien, chao, muchas gracias. Chao, gracias a todos, muy amables, gracias.